¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad. Te quiero preguntar cómo te has sentido hasta hoy con esta nueva realidad. Justo hoy vamos a platicar acerca de la importancia de la salud mental y cómo prevenirla. Vamos a abordar algunas herramientas que podemos poner en práctica en casa y poder pues, llevar de la manera más sensata y amena pues, toda esta contingencia que estamos viviendo. Además, te vamos a compartir algunas herramientas, por ejemplo, la negociación, que hoy en día es súper importante. ¿Qué te parece? ¡Comenzamos! Hablemos de igualdad. Para nosotras es sumamente importante acompañarte en esta época, en esta etapa. Por eso recuerda que tenemos a tu disposición 5 líneas telefónicas y vía WhatsApp en las cuales damos seguimiento de manera virtual a los casos en el ámbito legal, en la contención psicológica y emocional y también en el tema de trabajo social. Al igual, si estás fuera de la zona metropolitana, te puedes poner en contacto con nosotras en el 800-503-7760 y recuerda nuestras redes sociales. Búscanos como Mujeres NL. Y justo en este tema de la prevención de la salud mental, que seguramente en algún punto de este tiempo pues has experimentado, no sé, un poco de inquietud, incertidumbre, ansiedad, has tenido días buenos, días malos, bueno, hoy platicamos precisamente con Ingenium ABP, una organización que uno de sus objetivos es precisamente la prevención y el acompañamiento de personas que tengan alguna condición neurodivergente o bien pues también el trato con sus familias. Vamos a ver esta entrevista. Nos encontramos ya en una cuarentena prolongada, en una cuarentena que para todas y para todos pues ha sido muy retadora, complicada, compleja y sobre todo en un tema que tiene que ver con nuestra salud mental. Seguramente has experimentado ahorita episodios de ansiedad, has experimentado episodios de, no sé, te has enfrentado a la depresión o quizá estás sintiendo algo, viviendo algo que no sabes ni por qué ni para qué. Y justo hoy vamos a platicar con la psicóloga Arlene Cerón. Ella es psicóloga clínica con más de 10 años de experiencia y actualmente es coordinadora del programa Colega Colega en Ingenium ABP. Bienvenida, ¿cómo estás, Arlene? Hola, Jimena. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta participación. Muy contenta de estar con ustedes. Oye, pues nosotras más, sobre todo con este tema que ahorita estamos viendo que va tomando mucha relevancia, que no debiera ser solamente ahorita, ¿verdad? Sino que pues ya tendría que ser algo de lo que, algo que normalicemos, el hablar de nuestra salud mental, el hablar de aquello que nos duele y que, bueno, hoy de una u otra manera lo estamos experimentando todas y todos. Entonces me encantaría que pudiéramos platicar acerca de la relevancia de la salud mental y sobre todo la prevención, ¿no? En un contexto como en el que estamos viviendo, en el que nos estamos enfrentando. Platícame acerca, ¿no? De qué es esto de la salud mental y cuáles son estas variables, ¿no? Las que a veces nos enfrentamos. Sí, por supuesto. Fíjate que se ha hecho como una lucha bien grande de poder mostrarle a la sociedad acerca de la importancia de la salud mental porque a lo largo del tiempo ha estado como rodeada de estigmas, de sesgos, de prejuicios y se ha visto como un tema que se debe de mantener como oculto, que no tiene relevancia, ¿no? Que es solamente para cierto sector de personas que ya definitivamente están muy mal y la verdad es que no es así. La salud mental es como cuidarte el cabello, como cuidarte de una gripa, como ir a checarte el corazón, tomarte algunos exámenes médicos, ¿no? Porque tu salud mental te va a ayudar a poder rendir y a poder desenvolverte en todas las áreas de tu vida, inclusive a cuidar tu salud física. Entonces, es importante que la gente, que todos puedan conocer que la salud mental no es un concepto separado de la salud física, sino todo lo contrario, es algo que va junto y que van de la mano, no puede estar una sin la otra. Y es importantísimo que la gente vaya como desprendiendo estos temas de llenos de prejuicios, llenos de miedo, de estigma,
de mitos, ¿no? De acerca de que pues la salud mental es solamente para aquellos, pues, la deben de cuidar aquellos que ya tienen un antecedente grave, ¿no? Entonces, de aquí es, hay que partir. Así que sí, que a veces muchos diagnósticos, por ejemplo, a veces no se realizan estos diagnósticos a tiempo y hay muchas condiciones de neurodivergencia que hasta la adolescencia o hasta la adultez se identifican, ¿cierto? Exacto. Y que a veces tú dices, órale, es que la niña o el niño era muy inquieto, o de repente, pues oye, hay alguna característica que nos hace pensar que no actúa de la misma manera que las personas con las que se relaciona. Y esos son algunos foquitos, ¿no, Arlene? Que sí. Podría a nosotros mostrarnos decir, híjole, pues tal vez mi hija, mi hijo, los adolescentes, o incluso yo, ¿no? Tengo algo distinto que me está marcando que justo esto que estás mencionando, que la salud mental impacta muchos ámbitos de nuestra vida, pues no está funcionando de la mejor manera. ¿Qué hacer, por ejemplo, en esos casos? Fíjate que has tocado un tema bien importante. La gente piensa que los temas de salud mental son muy aislados, son pocos, ¿no? Ahí, allá, quién sabe, lejano, ¿no? Y la realidad es que son mucho más los casos que existen, pero no se sabe porque no se hablan. Entonces, hay que concebir esta situación como algo que es mucho más frecuente de lo que creemos. Es decir, si estamos en una reunión 10 personas, seguramente 3 personas de esa reunión o más tienen una condición de salud mental, pero no lo sabemos. Entonces, este concepto de que es mucho más frecuente de lo que creemos nos va a ayudar como a ir derribando estos estigmas, estas ideas erróneas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y definitivamente hacerlo como más conocido, más natural. Es como enfermarte de una muela, es como enfermarte de diabetes, ¿no? Entonces, los diagnósticos, cuando son oportunos, igual que cualquier otra enfermedad, cambian radicalmente el pronóstico. Es decir, si tu diagnóstico de alguna condición de salud mental llega pronto, tienes 90% mejor pronóstico que si hubieses dejado pasar muchos años, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran que muchas personas reciben su diagnóstico en la edad adulta, cuando en la infancia presentaron muchos síntomas, pero como su red de apoyo o la familia o los maestros no tenían la información suficiente para detectar que estaba apareciendo una condición de salud mental, que estaba apareciendo algún diagnóstico y por ende no lo llevaron nunca a un psicólogo, a un psiquiatra, a un neurólogo, a algún médico que pudiera dar como información suficiente de que estaba apareciendo alguna enfermedad mental. Entonces, hay que informarnos, hay que documentarnos, hay que acercarnos sin miedo a las enfermedades mentales porque son más cotidianas de lo que creemos y hay tantas y tantas personas diagnosticadas que te lo vuelvo a comentar. Si en una reunión hay 10 personas, seguramente 3 o 4 tienen un diagnóstico. Y que sin duda impacta en la calidad de vida. Ahorita que comentas esto, a veces pues no hay tanto estigma en este tema que pues desde a veces en el aula, ¿no? O sea, existe esta onda de, bueno, es que la o el diferente para allá y pues porque no encaja, porque tal vez en las escuelas no existan, pues, este conocimiento, existe una resistencia en la familia también, y entonces al ser algo de lo que no se habla, o sea, este elefante blanco en la habitación, evita que realmente una persona pueda tener un sano desarrollo desde un cuidado, ¿no? Como un diagnóstico en el momento, en el timing. Ahora, ¿qué puede afectar nuestra salud mental? Digo, hoy nos encontramos en una circunstancia, Arlene, en la cual hay muchos factores como el estrés, la incertidumbre y demás que pueden detonar varias cosas, pero ¿qué otras cosas son las que pueden, afectarnos de manera directa en nuestra mente, en nuestra emoción, en todo esto? Claro, mira, son tan básicas como, por ejemplo, no cuidar tus hábitos de sueño. Está demostrado que quien no atiende, quien no le da importancia a sus hábitos de sueño, en algún momento va a presentar alguna condición de salud mental. ¿Por qué? Porque el sueño altera hasta nuestro sistema digestivo, ¿me entiendes? Entonces,
casi siempre cuando las personas dejan de cuidar sus hábitos de sueño, aparece ansiedad, aparece angustia, aparecen otras situaciones, porque todo el equilibrio de nuestro cuerpo, de nuestro ser, se rompe. Y el sueño es importantísimo para recuperar tantos y tantos procesos físicos de nuestro cuerpo, incluyendo nuestra mente, nuestros pensamientos. Las personas que dejan de dormir, lo primero que se empieza a manifestar es alteración de su proceso cognoscitivo, es decir, no piensan con claridad, no interpretan la realidad de una forma correcta, y esto es gravísimo, es bien serio, porque una persona que no cuida esto, independientemente de que ya haya tenido síntomas o rasgos, si no lo cuida y lo desatiende por mucho tiempo, en algún momento se va a presentar algún diagnóstico. Entonces, dices, bueno, ¿qué otras cosas pueden detonar? Tan sencillo como no cuidar tus hábitos de sueño. Este, como eso es un foco grandote, ¿no? Importante cuidar tus hábitos de sueño, pero también es importante cuidar tus emociones, tus pensamientos. Hay muchas personas que no se dan cuenta lo rápido que entran los pensamientos negativos y cómo uno te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro. Entonces, está demostrado, por ejemplo, que si tú admites un pensamiento negativo hoy, para revertir el efecto de ese pensamiento negativo tienes que poner 8, 9, 10, 11, 12 y tienes que subirle a los pensamientos positivos para revertir esta cadena del efecto de ese pensamiento negativo. Y cómo un pensamiento se instala y después pasa del pensamiento a las acciones y desequilibra otra vez todo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de nuestros pensamientos e irlos manejando para no llegar a otra situación más grave. Regresamos. Continuamos. Algo que nos hemos dado cuenta es que en esta época también hemos destinado más tiempo a la capacitación. Es por ello que te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Mujeres NL y conoce todos los talleres, los cursos y las pláticas del área de capacitación, promotoría y vinculación y empoderamiento que hemos preparado para ti. ¿Qué te parece? Vamos a seguir conociendo acerca de este tema y de lo importante que es la salud mental. Continuamos. Hace unos días salía una campaña de UNICEF, ¿no? Donde dirigida con una productora que se llama, un programa de tele que se llama 31 Minutos, ¿no? Que son de Muppets, y que algo que decían, oye, tranquilo, no puedes tener el nivel de exigencia que tenías en una rutina normal. Hoy sabemos que sí, hay que... Esto, hago mucho énfasis en lo que nos comentas de la rutina, de los horarios, porque tendemos a extender, ¿no? El tema del trabajo, a veces de ser 8 horas, ahora trabajamos 14, 16 horas. El tema de las comidas, nos desfasamos y no estamos conscientes del impacto que tiene. Y esto también nos lleva a que estos conflictos internos se proyecten con las personas con las que estamos conviviendo. Y entonces, lamentablemente, caemos en estos círculos de violencia pasivos o a veces ya muy notorios, ¿no? Muy agresivos, en los cuales pues pones en riesgo, es decir, esta sana convivencia que finalmente pues todas y todos estamos viviendo lo mismo, de diferente forma, de una u otra manera entramos a esto en diferentes momentos de nuestras vidas. Y creo que algo importante es el gestionar nuestras emociones y el validar las emociones de las y los otros, ¿no? O sea, tener como eso muy claro, no porque tú estés viviendo X situación, la otra persona sí, ¿no? Al contrario, creo que tendríamos que reforzar esta cuestión de la comunicación. Y hablando particularmente de esto, Arlene, yo sé que en Ingenium hay varios programas, ¿no? Incluso ahorita están teniendo actividades, ¿no? Virtuales, van a tener próximamente un congreso en el cual pues se va a hablar de todo esto. Cuéntanos qué otras cosas o qué otras herramientas podemos nosotros buscar para informarnos, porque también el tema del autodiagnóstico está de ley, ¿no? O sea, está por ahí, la cibercondia, ¿no? Que le llamamos ahí. ¿Qué es lo que tengo? Y eso puede afectar, ¿no? Entonces, siguiendo lo que tú dices de hay que gestionar también lo que consumimos en cuanto a contenidos, ¿qué nos recomiendas? ¿No? O sea, ¿qué otras alternativas tenemos para poder también encontrar estos espacios de desahogo? Sí, primero,
de alguna manera reconocer que todo este tiempo ha generado en todos o en la mayoría estas sensaciones de angustia, de ansiedad, de sofocarme, de que algo está mal dentro de mí. Entonces, hay que entender que todos lo sufrimos, que todos pasamos por esto y es un efecto de la situación que estamos viviendo. Si esto se ha prolongado y no se ha podido controlar o manejar, nos está hablando de que algo ya está pasando con nosotros, que probablemente hay por ahí alguna situación y tenemos que hacer una consulta con el especialista, porque luego, como bien dices, nos metemos a San Google y él nos dice qué tenemos y qué no tenemos, y resulta que una persona ya se autodiagnosticó con 5 diagnósticos diferentes. No. Es lo mismo para la medicina, no podemos estarnos autodiagnosticando, tenemos que ir con un especialista. Si estas emociones no pasaron, no se controlaron, nos está hablando de que hay algo más atrás y hay que ir con un especialista a saber qué está sucediendo, ¿no? Entonces, las consultas con los psicólogos, con los psiquiatras, no deberían de estar como ocultas, sino todo lo contrario, deberían de decirse, no, estoy yendo al psiquiatra, estoy yendo al psicólogo, porque es un cuidado para mí como cuidarme cualquier otra cosa, primero. Otra, hay muchas organizaciones que están ofreciendo pláticas, talleres, seminarios, donde nos hablan de herramientas y recursos para manejar y gestionar nuestras emociones. Y ahora que tenemos como cierta disponibilidad, todo esto se está ofreciendo gratuito y en línea. Entonces, en lugar de aventarte una hora viendo las fotos o las noticias en Facebook o en cualquier otra red social, pues, ¿por qué no te metes a una plática, por ejemplo, de inteligencia emocional o de recursos para enfrentar las emociones ante la pandemia? Ahorita que tantas organizaciones están contribuyendo con esta causa, lo están haciendo gratuito y está tan fácil como al alcance de un clic. Sencillo, ¿no? Además, hay literatura muy sencilla que también está al alcance en internet y hay un montón de actividades. No podemos salir, ciertamente, como a los gimnasios, pero sí puedes hacer un poco de ejercicio en casa. 20, 30 minutos van a regular todo tu sistema, van a mejorar tu estado de ánimo y vas a tener un efecto positivo. La gente piensa que para hacer ejercicio tienes que ser un superatleta y un superdeportista, y en realidad no es así. Y otra cosa muy importante que yo creo que a muchas personas les va a servir, no sé si tuviste por ahí memes o imágenes que decían de que en esta pandemia ya leí 3 libros de psicología, 4 libros de matemáticas y una lista interminable de libros y de cosas que estaba haciendo una persona. Es esa persona. No quiere decir que tú tengas que hacerlo igual. No quiere decir que tú tengas que salir aquí con una carrera, con un doctorado, porque ahora tienes un poco más. No. Hay exigencias acorde a lo que tú quieres y puedes hacer. No tienes que leer 20 libros en esta pandemia para recuperar como tu equilibrio emocional. No. Ve con metas claras, con metas realistas, que al cumplimiento de estas te pueda traer satisfacción, no angustia. ¿Sí? Entonces, cada caso es único, cada persona tiene objetivos diferentes y no tengo que adaptar mis objetivos a los de la vecina o a los del amigo de trabajo o a los de la página de internet. Pon tus propios objetivos durante este tiempo y sobre todo metas realistas, metas que tú puedas ir cumpliendo y que te traigan satisfacción, no que te angustien. Entonces, hay muchas cosas que hay por hacer. En Ingenium tenemos varios cursos. Ahorita está uno ya empezado, pero en septiembre tenemos el arranque de otros. Tenemos constantemente ciclos de conferencias y, por supuesto, tenemos el congreso. El congreso va a ser igual en línea. Son temas interesantísimos, padrísimos, que todos contribuyen a nuestro bienestar emocional. Exacto, que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no, Arlene? De una u otra manera, cuando son, pues, en este caso, la niñez, ¿no? Hablando de la niñez, pues sí, un adulto tiene que poner atención en esos cambios que pueden llegar a ver. Pero ya cuando tú estás pues en esta etapa, pues tienes que responsabilizarte de una u otra forma. Y yo creo que a modo para cerrar, yo me quedo
con esta cuestión que tú dices, oye, es que si cuidamos cosas tan básicas como el sueño, la alimentación, la rutina y el ejercicio, entonces con eso yo voy a poder de una u otra manera mantenerme, digo, no te puedo decir estable, pero sí de una manera pues tranquila, ¿no? Si a eso le sumas que desarrollas esta capacidad de identificar tus emociones, de validarla de los otros, de hablarlas, de expresarlas de la manera pues más asertiva, pues bueno, ahí vas, ¿no? Como gestionando todo esto que estamos viviendo. Y de ahí, si empiezas a notar algo que ya no es común, ¿no? O sea, que ya de repente dices, oye, pues sí me da mucho sueño, pero resulta que ya llevo 2 semanas sin poder levantarme de la cama, o estoy súper irritable, pero ya a un punto donde estoy atentando contra mí, o que estoy atentando contra una persona con la que estoy conviviendo, o sea, es un foquito rojo de, ¿sabes qué? Es momento de pedir ayuda. Y como lo comentas, pedir ayuda a un especialista, a una persona que pueda orientarnos, que nos pueda escuchar y que nos dé herramientas particulares para poder enfrentar esto. Porque de una u otra forma, si no te responsabilizas de eso, pues afectas todo el sistema. Es decir, hablando del sistema, pues, oye, pues con quienes vives, lo que estás haciendo, tu trabajo, tu escuela. Y ahorita estamos en un punto donde no podemos darnos el lujo de... pues sí, ¿no? O sea, perder una situación que nos está dando estabilidad quizá en otra área, ¿no? Como el trabajo. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, Arlene, de veras, toda esta información que nos das, que sin duda hay que ser pacientes, creo que esa es la palabra, es aprender a ser pacientes con nosotras, con nosotros, y empáticas con los demás, porque pues pareciera una prueba, ¿verdad? Como un examen de saber, a ver, qué estamos viviendo y para qué lo estamos viviendo. Así que, muchas gracias, Arlene. Gracias a ustedes. Termino con esto diciendo que tomemos y saquémosle lo positivo a esta situación. Cuando nos detenemos a buscarle lo positivo a algo, seguro lo encontramos. Entonces es momento de desenfocarnos en las cosas negativas y concentrarnos un poco en lo positivo de esta situación, y seguramente esto va a traer muchos beneficios a sus vidas. Así es, muchas gracias, y la invitación es para que vayan a Ingenium, revisen todas las actividades que están realizando. Esta, como tú decías, es una de las tantas organizaciones que están trabajando pues en la prevención de la salud mental, que es importante que normalicemos, ¿no? Hablemos de esto de la manera pues más tranquila, todas y todos no estamos exentas a vivir esto, y qué mejor estar informadas y poder conocer con quiénes nos podemos acercar. Regresamos. Continuamos. Continuamos. En el Instituto Estatal de las Mujeres existe el Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género, un espacio en el cual lo que buscamos es acercar este acervo bibliográfico escrito, generado por mujeres, a todas y todos, con la intención de, bueno, seguir generando investigaciones, apoyar a las y los futuros académicos que puedan tener una perspectiva de género. Durante esta contingencia hemos trabajado para poder generar los diálogos EDOFEM. Lo que buscamos es detonar estas conversaciones que nos ayuden a tener una mayor reflexión y criterio respecto a los temas que competen a los derechos humanos de las mujeres. Te invito a que los busques en nuestro canal de YouTube o bien en nuestras redes sociales. Recuerda que son todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde para que tú puedas conocer al equipo del Instituto Estatal de las Mujeres, así como también a nuestras aliados y aliadas. Ahora, ¿qué te parece? Acompáñame, vamos a ver esta entrevista. Pues tengo el gusto de entrevistar a la doctora Amalia Becerra. Ella es subdirectora del Hospital Metropolitano, además infectóloga pediatra. Y bueno, seguramente usted la ha visto en pantalla a través de estas conferencias que diario se realizan al punto de las 3 de la tarde, donde nos dan la actualización de los casos COVID aquí en el estado. De veras me da mucho gusto poder reconocerle el trabajo, porque bueno, ver a mujeres al frente, y sobre todo que históricamente las mujeres lo hemos estado. Aquellas mujeres que desde el sector salud pues están todos los días al cuidado de la ciudadanía, y que creo que es muy importante reconocerles esta labor. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes, Jimena, por invitarme. Y bueno, creo que me gustaría empezar, doctora, conociendo cómo ha sido el impacto de esta pandemia en las mujeres en general. Digo, sabemos que es toda la ciudadanía, pero nos encontramos con las mujeres que justo están trabajando
en la primera fila, ¿no? Desde el sector salud. Cuéntenos, por favor, cómo se vive al interior de los hospitales toda esta situación. Fíjate que sí, efectivamente, hay muchas mujeres en la primera línea en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos evidentemente a las doctoras, ¿verdad? Que es una área muy importante, pues el médico es el líder del grupo, pero el médico no podría funcionar sin el equipo multidisciplinario de trabajo. Entonces, y ahí tenemos luego pues el personal de enfermería, que es fundamental para la atención de los pacientes, pero tenemos también a la trabajadora social, ¿verdad? Que ahorita está haciendo funciones como de contención y de acercamiento y acompañamiento con la familia. Tenemos al personal de relaciones públicas, que también hace una función de acercamiento con los familiares. Tenemos la función de las nutriólogas, y lo estoy diciendo así porque prácticamente tenemos solo nutriólogas en el hospital. Luego tenemos la función del personal de limpieza, que casi es exclusivamente mujer y que su labor es tan importante como la que hace el médico, porque sin la labor de limpieza pues no se podría hacer nada de lo demás. Tenemos también la función del personal de seguridad, que también hay mujeres. Tenemos la función de diferentes, incluso de camillería, que también hay mujeres, de inhaloterapia, que también hay mujeres. Entonces, estamos justamente en todos los puntos necesarios para la atención de los pacientes en esta pandemia. Hay un engranaje de mujeres impactante. Ok, y ahora, hablando un poquito de esta diversidad de mujeres que existimos, en el caso, por ejemplo, con mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, ¿existe personal que puede comunicarse, no sé, a través de las lenguas de señas mexicanas, que pueda de una, porque a veces hay personas, por ejemplo, mujeres migrantes que no cuentan con papelería? ¿Existe también algún tipo de protocolo de atención para cada uno de esos casos? Sí, nosotros tenemos la obligación de podernos comunicar en el idioma en que fuera, ¿verdad? Nosotros tenemos que solicitar un intérprete. Okay. Sí, entonces no hemos tenido, afortunadamente, mujeres migrantes con otras lenguas. Sí hemos tenido migrantes. Tuvimos hace poco, recientemente, una persona pakistaní, y entonces, bueno, pues se tuvo que hablar en inglés, ¿verdad? Okay. Pero sí, nuestra obligación como institución es acercarle un intérprete. Si hay dificultad con la lengua de nosotros, tendríamos que tener un intérprete. Perfecto, eso es bueno, porque de repente vemos, por ejemplo, comunidades que tal vez no están tanto en la zona metropolitana de Monterrey y que, bueno, indígenas. Exacto, mujeres indígenas, o bien que están en las zonas rurales, que a veces no sabemos, o sea, no es tanto el índice de contagios, pero puede existir, ¿no? O sea, quizá que los esposos o ellas mismas tengan que venir a hacer algo y regresan, y, híjole. Entonces, la atención fuera de la zona metropolitana, ¿cómo se está llevando? El estado está dividido en 8 jurisdicciones sanitarias. Cada jurisdicción tiene sus centros de salud y en algunas hay hospitales. Por ejemplo, el Hospital Metropolitano está en la 2, el Hospital Materno Infantil está en la jurisdicción 4, y así, y por ejemplo, el Hospital de Doctor Arroyo está en la 8, Montemorelos también tiene su hospital, Sabinas tiene su hospital, hay un hospital en Juárez, hay otro hospital en la Colonia Tierra y Libertad, que me parece que le corresponde a la 1. Entonces, en todos esos lugares hay manera de atender pacientes. Todos tienen un espacio para COVID. No hay, bueno, Tierra y Libertad es exclusivo COVID también, ¿verdad? Entonces, Sabinas también es exclusivo COVID. Entonces, sí, se trató de diversificar diferentes puntos. Nada más que, bueno, no son tan grandes como el nuestro. Finalmente, seguimos siendo la referencia de ellos. Claro. Bueno, aquí solamente es para que cualquier persona que nos pueda ver tenga esa tranquilidad, ¿no? Que de una u otra manera existe esto, que la atención se les va a dar, y en caso, pues bueno, hay personal capacitado que pueda atender
en cualquier caso, ¿no? Que a veces, pues, tal vez toda la zona de contagio está muy centralizada en la zona, en el área metropolitana. Sin embargo, pues no deja de existir también eso de que salgamos, ¿no? Que de repente hemos visto que lamentablemente hay personas que ahorita que es verano, pues suelen darse sus escapaditas y junto con ellas o ellos ahí el virus. Exacto. Entonces, pues, oiga, doctora, pues yo de veras le agradezco. ¿Ah? Estas, por ejemplo, se pueden tomar, si alguien en Doctor Arroyo tiene los síntomas y piensa que puede estar contagiado, a lo mejor porque viajó, porque estuvo en contacto con alguien más, ahí le pueden tomar la muestra. En Montemorelos le pueden tomar la muestra. Hay diferentes lugares donde puedan tomar la muestra para que no tengan que desplazarse hasta Monterrey, ¿verdad? Para tomarse una muestra. No se puede hacer prácticamente casi en cualquier lugar del estado. Así es. Y ahora, como ya para ir concluyendo, porque yo ahorita le agradezco mucho que nos resuelva estas dudas, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanía que para poder realmente colaborar de una manera así, concisa? Sé que lo dicen a diario, pero yo sé que usted nos puede dar ahí como algo muy puntual. Yo creo que lo primero es que tenemos que ser responsables. Y lo he dicho en diferentes foros. Yo no pienso que los ciudadanos de Nuevo León, ciudadanos y ciudadanas, necesiten un policía o un supervisor para usar el cubrebocas. Porque luego hay muchas quejas, es que en el transporte nadie vigila y es que en el Oxxo nadie vigila. ¿Necesitamos? O sea, es pregunta, ¿necesitamos que alguien nos diga ponte el cubrebocas, lávate las manos, guarda la distancia? O sea, ¿de verdad es necesario? Yo creo que no, yo creo que somos inteligentes porque además estás cuidando tu vida y la de tu familia. Nadie lo va a hacer por ti. Lo tenemos que hacer nosotros. Está en nosotros poder resolver esto. Lleva a cabo todas las precauciones, higiene de manos, uso de cubrebocas, guardar la distancia, para que tu familiar que sí tiene que salir, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu hermano o tu hermana, salgan con seguridad. Si tú te quedas en casa porque tú no tienes que salir, ellos sí tienen que salir, deja que salgan seguros. Si tú no sales, ellos salen más seguros porque hay menos personas en la calle. Entonces, hay varias acciones que pueden hacer. Lleva a cabo las medidas de prevención. No salgas si no es necesario y consulta cuando sea necesario para que no congestionen los servicios de urgencias. Así es, pues bueno, creo que me encantó esta cuestión que usted enmarca. O sea, ¿realmente necesitamos de eso? O sea, ¿realmente necesitamos a una capataz, un capataz? Creo que hoy sí, la parte del aprendizaje que todos nos estamos llevando es, pues oye, la conciencia, ¿no? O sea, realmente hoy el problema es muy complejo y sin duda solamente nos toca a nosotras y a nosotros. Le agradezco muchísimo, doctora, de verdad, le reconozco que esté usted hoy al frente, ¿no? Junto con todo su equipo, resolviendo y garantizando finalmente el acceso a servicios de salud con calidad, con ahorita todo lo que nos compartió, ¿no? Respecto al tema de las mujeres embarazadas, de las mujeres en distintos contextos y situaciones. Y bueno, solamente nos toca a nosotras y a nosotros hacer nuestra parte, ¿no? Que es garantizar que ustedes, que están al frente, también gocen de una salud. Y entendamos, creo que la empatía tiene que ser también algo muy importante, que ustedes son seres humanos y que también tienen, pues, todos los días estas situaciones que las pueden rebasar, ¿no? O sea, como seres humanos tenemos límites. El personal está cansado, Jimena, el personal está agotado porque ya llevamos meses en esto. Y si no lo controlamos, el personal, en algún momento no va a haber personal porque se va a agotar y se va a cansar. Entonces necesitamos, ayúdame para poderte ayudar, para poder seguir ayudándote, necesito que me ayudes. Pues muchas gracias. Digo, más claro, no puede estar, solo hay que pues seguir las medidas de prevención, que como dices, son simples en el sentido de no nos cuesta nada el cubrebocas, no nos cuesta nada lavar las manos, ahí está, ¿no? Y visibilizar esto. Pues le agradezco mucho de parte de también todo el equipo de comunicación del Instituto Estatal de las Mujeres, y bueno, seguiremos al pendiente de su trabajo, de todas y de todos, en las distintas áreas, porque bueno, hoy realmente nos están dando un ejemplo de organización, un ejemplo de solidaridad, de apoyo mutuo, y creo que eso es parte de esta nueva realidad a la que vamos a ingresar, ¿no? Porque
Y déjeme hacer aquí un paréntesis, ya sé que estoy cerrando, discúlpeme, pero ¿usted qué cree que siga después de esto para todo el personal médico? Porque ahorita que lo estoy diciendo muy romántico es, ay Dios, pero va a haber, esto estamos durante, pero ¿qué se prevé para después? Ahorita que dice que el personal va a estar cansado y cansado, y que ya están cansados, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría? Esto es, va para largo. O sea, esto no va a terminar mañana ni en 15 días. De hecho, si soy muy honesta, creo que esto ya no va a regresar a la normalidad. Vamos a tener que aprender una nueva realidad, eso es verdad. Y por ejemplo, el uso de cubrebocas debiera quedar para siempre. Si yo tengo gripa, yo debería andar con cubrebocas porque te puedo contagiar. A lo mejor en una gripa común y corriente, a lo mejor sales de circulación 2 días y parece que no pasa nada, pero son días productivos perdidos, ¿verdad? Entonces, yo debiera andar con cubrebocas. Yo debiera usar gel antibacterial siempre. Yo, muchas cosas se van a quedar. Creo, me gustaría que esas se quedaran. Y medidas en el transporte seguramente se van a quedar. Porque si lo vemos ahorita, tú estás agripado y te subes al transporte público y estás tosiendo y estornudando, pues, ¿a cuántos contagiaste? Se deben de quedar, yo creo que las protecciones de acrílico que están poniendo en las tiendas, esas se van a quedar porque es una medida de seguridad, ¿verdad? El distanciamiento esperando en una tienda, esa se debe de quedar. Hay muchas cosas buenas que nos va a dejar esto. El equipo de protección personal seguramente se va a quedar. Eso es muy bueno para el personal de salud, ¿verdad? Claro. Porque son más conscientes de tu protección personal. Muchas cosas que aprendimos, protocolos de protección personal, seguramente se van a quedar. Los filtros que se colocaron en los hospitales y a la entrada de los hospitales y de los pisos, se van a quedar para siempre. Porque es una medida muy correcta, ¿verdad? Entonces, hay cosas que se van a quedar. Y yo creo que lo difícil va a ser cuando ya haya pasado todo esto para regresar. Ahí va a ser otro reto. Sí, sin duda, como dice, estamos desaprendiendo, aprendiendo y adquiriendo nuevos hábitos que tendrían que haber existido como lavarse las manos. No así sé. Es. De mantener pues esa distancia y esa conciencia respecto a las enfermedades. Ay, doctora, pues digo, me dan ganas de seguirle preguntando ahí porque hay muchas cosas que de repente van surgiendo, o sea, de dudas, ¿no? De las personas, o sea, los deportes, ¿no? Que ya vemos que en otros países ha surgido ya el fútbol de otra manera, que se juega distinto, ¿no? Que se van creando nuevas formas. Creo que esto va para, como dice, nos está retando a los seres humanos para crear nuevas formas de vivir de una manera más sostenible, más amigable, más solidaria, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, doctora, de veras, le agradezco. Ahora sí. Le agradezco mucho, le reconozco de veras toda la labor que están haciendo desde el Hospital Metropolitano y en general, ¿no? Todo el ámbito de la salud. Pues bueno, pues seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. Te invito a que, pues, junto con nosotras, reflexiones y que realmente te sumas a esta, pues, a este movimiento que tendría que ser ya una nueva forma de vida. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos. Y si estás buscando alguna lectura que pueda abonar a las actividades que estás realizando, sobre todo desde una perspectiva de género, busca en www.nl.gob/mujeres, ingresa en el buscador Libres Expresiones de Igualdad. Podrás encontrar los 4 números de nuestra revista en los cuales, bueno, además de aprender, de conocer, vas a saber cuáles han sido las acciones que hemos realizado a lo largo de esta época desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Algo importante, como te comentaba en un inicio, es aprender a negociar. Es entender que en la vida no tenemos lo que merecemos, sino lo que negociamos. Y justo Ani Torres nos cuenta acerca de los tipos de negociación. Vamos a verla. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Ani Torres. Les quiero dar las gracias por estar participando con nosotros. También las gracias al Instituto de la Mujer de Nuevo León. Y para el programa Mujeres Empoderando Mujeres, que nos permite compartir un poquito de la experiencia que cada una tenemos en diferentes temas. Entonces, bueno, el día de hoy quisiera compartirles algo sobre tips de negociación que ustedes pueden aplicar
hacia sus operaciones o incluso hacia la prospección que ustedes tengan para poder cerrar contratos o generar clientes nuevos. Entonces, bueno, vamos a partir de la base que es una negociación. ¿O qué significa el estar negociando con una persona, con una empresa, con un ente con el que tenemos interés, ya sea nuestro o por parte de la empresa o de la contraparte hacia nosotros? A final de cuentas, una negociación es establecer una comunicación entre dos entes y poder llegar a un acuerdo, ya sea un acuerdo comercial, un acuerdo personal, pero siempre y cuando todo el resultado vaya encaminado a poder llegar a un acuerdo conveniente, ¿ok? Entonces, bueno, hay diferentes recomendaciones que nosotros debemos seguir para que esta negociación o este periodo que nosotros tenemos para poder generar ese resultado, pues ese resultado sea beneficioso, sea positivo, sea optimista. Entonces, bueno, uno de los puntos importantes que para mí yo creo que es el más importante de todos y siempre lo recalco, ya sean cuando hablamos de temas de exportación, cuando hablamos de temas de idea de negocio, de emprendimiento, es la preparación, ¿sí? La preparación previa, pongamos un ejemplo, cuando nosotros tenemos interés en conseguir un trabajo, ¿sí? Cuando tenemos interés en participar en una empresa, ¿qué es lo que recomendamos siempre hacer antes de sentarnos con la persona y empezar a negociar? Porque al final de cuentas, una entrevista de trabajo es una negociación. Yo estoy negociando con la persona para que me contrate, para que yo tenga cierto sueldo, ciertas actividades. Y cuando nosotros somos dueños de un negocio, dueños de un proyecto, o estamos encargados de esa parte, lo primero es prepararse. ¿Sí? Saber qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que estamos buscando. Debemos de conocernos a nosotros mismos, debemos de conocer a nuestra empresa, a nuestro proyecto y saber qué es lo que estamos esperando de esa negociación o de ese encuentro, ¿ok? Y parte de la preparación previa es también conocer a nuestra contraparte, conocer a la persona, a la empresa, cuál es el historial que tiene esa empresa, con quién ha trabajado, cuáles son sus clientes, qué es lo que busca, cuáles son las tendencias que esa empresa ha venido siguiendo, ¿sí? Alrededor de ciertas actividades o en cierto periodo de tiempo. Yo tengo que tener el poder de negociar ciertas cuestiones que a lo mejor ellos no tenían planeados, pero yo con la preparación puedo anticiparme a ciertas cosas. Entonces, la información para siempre va a ser el arma más importante que nosotros podemos tener para lograr nuestros objetivos. Otra de las recomendaciones es dialogar de forma educada. Por ahí siempre decimos, hay ciertos principios, ya sea de metafísica o ciertos principios energéticos, y cuando nosotros mantenemos la calma en cierta actividad o en cierta situación, nosotros podemos tener el control de esa situación. Si nosotros mantenemos la calma, si nosotros sabemos escuchar, observamos, incluso, por ejemplo, hay situaciones que pueden llegar a suceder, como si nos dirigimos a las oficinas de cierta persona. Si estamos en algún evento y nos sentamos a negociar con cierta persona y observamos los comportamientos, observamos los gestos, observamos incluso para dónde o hacia dónde encamina la conversación o hacia dónde encamina la negociación. Nosotros podemos incluso sobrellevar ese tema o sacar a la luz algún tema que sea importante relacionado con los gustos de la persona, relacionado con la experiencia de la empresa, relacionado con algún tipo de cliente con el que a lo mejor hemos o ustedes hayan tratado, ¿no? De forma similar. Y esto puede generar un poco más de confianza y puede llevar a darnos más apertura para poder lograr los objetivos. Entonces, dialogar de forma educada, observar a la contraparte, escuchar lo que tiene que decir. Acuérdense que si empezamos a dialogar y si empezamos incluso a que nosotros querer obtener el beneficio de forma rápida, probablemente no lo vamos a lograr. Tenemos que primero escuchar lo que tienen que decir y posteriormente con la preparación previa que yo tengo sobre la empresa, sobre mi proyecto, puedo entonces dar
una contrapropuesta, puedo dar una opinión y puedo dar una opción. Y sobre todo, mantener la calma siempre que estamos tratando con clientes y saber cuáles son los tipos de clientes con los que podemos lidiar. Porque acuérdense que dentro de todo este mundo o este mercado, estas entidades, hay diferentes tipos de clientes que debemos de saber observar. Por eso uno de los puntos importantes o recomendaciones es la observación, saber cómo ellos sobrellevan la negociación. Y hay que recordar que la preparación es el pilar fundamental para el éxito del negocio. Si yo, es como cuando nos dicen por ahí, los conferencistas pareciera que lo saben todo. O cuando te paras frente a un escenario, frente a un público, no le temes a nada. Pero eso es porque antes de poderte parar frente a un público, antes de poder dar un tema, tenemos que prepararlo. Y toda esa preparación, toda esa información, todo eso que nosotros investigamos, el análisis que hacemos a grupos, el análisis que hacemos a las personas, saber qué es lo que nos pueden preguntar para yo tener la respuesta previa, anticiparnos, es lo que nos da poder y es lo que nos da seguridad. Entonces, antes de sentarnos a negociar, incluso una de las recomendaciones súper importantes cuando asistimos a un evento, ya sea una expo, un encuentro de negocios, una feria, antes de sentarnos con ellos, debemos de analizar quiénes son los participantes, de qué lugar vienen, a quién le venden, qué tipo de productos manejan, son competencia directa e indirecta, serían parte de nuestros clientes. Todo ese análisis previo y toda esa información que yo pueda recopilar antes de asistir, me va a dar mucho, mucho poder de negociación. Y finalmente, debemos de estar preparados en ciertos puntos. Primero, ¿qué producto o servicio voy a ofertar? ¿Sí? Parte de la preparación. Segundo, ¿cuál es la información de mi contraparte? Todo lo que yo pueda averiguar de la persona, la empresa, la entidad con la que me voy a sentar a tratar de establecer una negociación o cerrar un contrato es muy válido. Pero es importante tener esas dos vertientes para saber cómo reaccionar. ¿Qué pasaría si yo me siento en la mesa con un cliente indeciso o un prospecto indeciso? ¿Qué pasaría si yo me siento con un negociador o con un exigente o con un optimista? Entonces, parte de la preparación es, ¿sí?, tener conocimiento de mi tema, tener conocimiento del tipo de empresa, pero también con quiénes me puedo topar y cómo yo voy a reaccionar hacia cada una de los requerimientos de los prospectos. Y bueno, finalmente, creo que todo esto, aunque es algo muy básico o muy general, ¿sí?, nos puede funcionar a cada uno de nosotros para poder empezar a generar un poco de práctica hasta que lleguemos al éxito con las negociaciones, porque probablemente en primera instancia no nos toparemos con todos los tipos de negociadores. Probablemente en primera instancia nos va a resultar si actuamos de cierta forma, pero conforme van aconteciendo las situaciones, nos damos cuenta que el mundo está lleno de diferentes tipos de empresas, de diferentes tipos de pensamientos, y bueno, entramos ya ahora sí en el contexto de probablemente yo como empresa o yo como generador de proyectos, de productos, de servicios, no puedo llegar a todos, pero empiezo a segmentar mi público objetivo y empiezo a segmentar los tipos de prospectos o clientes con los que voy a sentarme a negociar. Muchas gracias por haber estado en el live. Muchas gracias por estar escuchando este video. Lo vamos a estar compartiendo en las redes del Instituto de la Mujer. Y cualquier detalle, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes en redes sociales y en correo electrónico. Saludos y muchas gracias. Te recuerdo las vías de comunicación, el 800-503-7760, eso es si vives fuera de la zona metropolitana de Monterrey, o bien los números oficiales, el 070 y el 911. Recuerda que lo que buscamos es vivir una contingencia libres de violencia. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres ofrecemos este servicio de atención completamente gratuito y confidencial las 24 horas del día a través de nuestras 5 líneas de WhatsApp
y vía telefónicas. Lo que buscamos es estar cerca de ti, recordarte que no estás sola, buscamos acompañarte en este proceso que tú estás viviendo. Deseo que estos temas que hoy compartimos contigo sean de mucho provecho, que realmente reflexiones, que en este momento lo que busquemos es tenernos paciencia. Poco a poco iremos regresando a esa normalidad, a esta nueva realidad, pero lo más importante pues es la atención que le estés poniendo a tu salud mental. Yo te espero la próxima semana en otra edición de Hablemos de Igualdad.